Archer. The voice from above speaks. Perform a grip hold with your dominant hand's palm on your chest. Hold the other arm straight out. Turn your chest to the side as if you're drawing a bowstring. Father, the hunt went so well today. Yes, it's lucky for us that we've practiced the archer form. Parent and child return to their home as the skies above practiced sunset form. Archer. La voix des cieux se fit entendre. Effectuez une empoigne avec la paume de votre main dominante sur votre poitrine. Tendez l'autre bras en avant. Tournez-vous de côté comme si vous bandiez un arc. Papa, la chasse a été très bonne. Oui, heureusement que nous nous sommes entraînés à la pose de l'archer. Père et fils rentrèrent chez eux alors que le soleil effectuait la pose du coucher. Bogenschütze. Der Inselgott sprach: Ballert die Hände zum Klammergriff und leget die Spielhand auf eure Brust. Den anderen Arm strecket nach vorn, drehet den Körper seitwärts wie beim Spannen eines Bogens. Vater, das Jagdglück war uns hold. Ja, nun siehst du, warum wir die Bogenschützenhaltung so viele Monde lang geübt haben. Und Vater und Sohn kehrten unter sanft glühendem Abendhimmel nach Hause zurück. Arco y flecha. La voz celestial anuncia. Sujeta las poses rocas con la palma de tu mano dominante en el pecho. Estira bien el otro brazo. Gira el pecho hacia un lado, como si estuvieras tensando un arco. Fue un gran día de caza, papá. Cierto, la pose de arco y flecha nos ayudó muchísimo. Padre e hijo regresaron felices a casa, mientras el cielo adoptaba la pose del ocaso. Arquero. La voz celestial anuncia: haz un agarre con la palma de tu mano dominante en el pecho. Estira bien el otro brazo. Gira el pecho hacia un lado, como si estuvieras tensando un arco. ¡Ha sido un gran día de caza, papá! Cierto, la pose del arquero nos ha venido de perlas. Padre e hijo regresaron felices a casa, mientras el cielo adoptaba la pose del ocaso. Arciere. La voce dall'alto afferma: esegui un'impugnatura con il palmo della mano dominante sul petto. Distendi l'altro braccio. Ruota il torso di lato come se stessi tendendo la corda di un arco. Padre, la caccia è stata fruttuosa oggi. È vero, abbiamo fatto bene ad allenarci con la posa arciere. Padre e figlio tornarono a casa, mentre i cieli adottavano la posa del tramonto. Boogschutter. De eilandgod zei: grijp de vormstenen met de klemgreep. Plaats de palm van je voorkeurshand op je borst. Strek je andere hand uit naar voren. Draai je bovenlichaam zijwaarts en van je gestrekte arm vandaan. Papa, onze jacht was een groot succes. Ja, mijn zoon. Dat hebben we allemaal aan de boogschuttervorm te danken. In de gloed van de avondzon keerden de vader en de zoon naar het dorp terug. Archer. 握り持ちをしたまま、利き手の手のひらを胸につけ、もう片方の手をまっすぐ前に突き出せ、弓を引く時のように体の正面を横にするのだと神様はおっしゃいました。お父さん、今日も狩りがうまくいったね。アーチャーの構えで練習したおかげだな。家路に着く親子を暖かな夕日が見守っています。射箭。双手保持握持状态，惯用手的内侧贴近胸前，另一只手向前笔直伸出，像拉弓一样使身体侧向一面吧。神明大人是这么说的。爸爸，今天的狩猎也非常顺利呢。多亏练习了射箭的架势啊！哈哈哈哈！温暖的夕阳照在父子身上，守护着他们回家的道路。양궁 신께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 움켜잡기를 한 채로 주로 쓰는 손은 가슴 앞으로 가져오고 다른 한 손은 앞으로 쭉 뻗거나 활을 쏘듯이 비스듬히 서야 한다. 아빠, 오늘 사냥도 성공적이네. 양궁 자세로 연습한 덕분이지. 집으로 돌아가는 한 가족을 따스한 석양이 지켜보고 있습니다.